A raíz de todo lo que hemos estado viviendo y vivimos en torno a la ley de amnistía y su tramitación, deberíamos hacer una reflexión conjunta, ¿no? El comportamiento que han tenido y están teniendo algunos jueces y algunos sectores de la judicatura, a mi entender, es antidemocrático. Y refleja un problema de fondo. Da la impresión de que en España hay sectores políticos, económicos y del ámbito judicial y mediático, habría que añadir, que no terminan de aceptar un funcionamiento democrático sano, un respeto a la pluralidad, a la diversidad, al comportamiento de otros. La democracia consiste en respetar las decisiones de las mayorías y en proteger derechos de las minorías. Y lo que en otra época se denominaba ruido de sables, ahora se llama ruido de togas. Y esto es peligroso en términos democráticos. Creo que la división izquierdas-derechas, de manera tajante y simple respecto a las políticas que se pueden hacer, yo creo que ya hay que pasar esa pantalla, ¿no? Ahora hay que pactarlo todo, incluso con fuerzas que no coinciden ni siquiera en principios muy básicos. Las propias fuerzas conservadoras, como PNV y Junts, se van a sentir obligadas a aprobar y a impulsar o a arropar políticas que, si ellos gobernaran solos, no aprobarían. Hay citas también con las urnas en distintos lugares en los próximos meses o en el próximo año. Especialmente en Euskadi y en Cataluña se van a necesitar unas fuerzas a otras para gobernar y para aprobar determinadas políticas. Deberíamos empezar a mirar y a examinar ese fraccionamiento no como una complicación exclusivamente, sino como una oportunidad. El gobierno de Pedro Sánchez llegó a Moncloa a raíz de una moción de censura contra la corrupción del PP, a raíz de una sentencia que condenaba explícitamente al Partido Popular por haberse beneficiado de toda la trama Gürtel. Pedro Sánchez ha hecho de la anticorrupción una bandera. En cuestión de días, destituyó a dos ministros, a un ministro y a una ministra, por cuestiones que a lo mejor a día de hoy y al lado de otros gigantescos casos de corrupción nos parecerían minucias. Bueno, por eso se ha sentido obligado y está obligado Pedro Sánchez y este gobierno a responder drásticamente contra cualquier asomo de irregularidad. Yo creo que lo ha hecho. El PP está sobreactuando, a mi juicio, tanto en la reacción ante el caso Koldo, que no es descartable que tenga un efecto boomerang, ¿no? Es muy difícil que en la memoria de cualquiera no estén presentes casos como el de el hermano de la presidenta Ayuso en Madrid, los amigos o parientes del alcalde Almeida, etcétera, etcétera. Todos hemos visto cómo alguien próximo a un político ha hecho negocio con ese material sanitario o con esas mascarillas. Y, por cierto, con precios y con comisiones incluso mucho más altas que las que hasta ahora conocemos en el caso Koldo. Y esto yo creo que es una particularidad de la que abusa el Partido Popular en muchos terrenos, ¿no? Creo que tendría que tener una posición bastante más autoexigente con sus propios comportamientos, ¿no? Y no digo tanto con los casos que saltan de corrupción o de irregularidades, como con la gestión o la reacción que se tiene ante esos casos. Lo preocupante no es que una fuerza como Vox haga negacionismo del feminismo de la igualdad, sino que partidos conservadores que deberían tener esto superado y tener como principio también la lucha por la igualdad, como es el PP, se contamine de ese negacionismo o allí donde tiene pactos de gobierno practique políticas negacionistas o regresivas, ¿no? Hay que preocuparse también por la fractura en el propio feminismo. Y en la izquierda deberíamos exigirnos todos y todas elevar la mirada, ¿no?, para fijarnos en elementos preocupantes como son esas encuestas que hemos conocido estos días también, en las que vemos entre la generación más joven como entre los chicos, por ejemplo, hay bastante más machismo del que podíamos prever. Me parece que por lo menos hay dos elementos que no deberíamos olvidar nunca. Uno, a las propias víctimas directas del 11M, a los fallecidos y a los heridos y a sus familias y a sus amigos y amigas. Y a veces cuando algo se politiza tanto
y provoca tanta discusión y tanto enfrentamiento, una de las peores cosas es que se deja en segundo plano lo que es la pérdida humana de vidas. Y la segunda cuestión es lo que se hizo, se intentó hacer entre el 11 y el 14M, es decir, utilizar la mentira en política para cosechar unos resultados electorales, y la gestión posterior de lo que fue una campaña de intoxicación, de bulos, de mentiras, desde el plano político y mediático, informativo. Esto ha tenido unas consecuencias letales para lo que es el clima político y el funcionamiento democrático, en el ámbito político y en el periodístico también. Además del problema que ya tenemos instalado en este país, ¿no?, de que todo se pasa por el filtro de si eres progresista o eres conservador, si eres facha o eres progre, ¿no? El problema mayor, a mi juicio, es que ya no se distingue, o cuesta mucho distinguir, digo, entre la ciudadanía, lo que es periodismo y lo que es otra cosa, lo que son otro tipo de negocios, de comunicación o de intereses de todo tipo. Lo que llevamos haciendo 11 años en InfoLibre, modestamente, es fundamentalmente periodismo. Tú pagues una suscripción porque quieres tener un medio fiable, que además coincide con unos principios editoriales que tú compartes o que te aportan visiones del mundo, de tu país, de los problemas o argumentos para tus propias discusiones. No puedes recibir un euro público ya a estas alturas, medios que descaradamente se dedican a la guerra del clic, utilizando no elementos noticiosos contrastados, sino pura basura. Esto lo está legislando ya el Parlamento Europeo. Y creo que en España hay que avanzar mucho en este asunto. Si tenemos la impresión de que Vox está en un perfil bajo últimamente, quizá uno de los motivos es que está en un perfil tan alto, tan ruidoso, tan excesivo, por decirlo así, el comportamiento de oposición del PP, que eso difumina o deja en segundo plano lo que es la posición de Vox, ¿no? Que es difícil ya que a Vox se le escuche cuando te han robado el altavoz, ¿no? La realidad económica de España, con todos sus problemas, es la que indican ahora mismo los datos, ¿no? Y es el país que más crece en Europa y está dando resultados la reforma laboral en muchos ámbitos. Estamos escuchando datos buenos también en términos de empleo, pero la pobreza ya no es incompatible con tener trabajo o no. Hay muchos trabajadores que están en el umbral de la pobreza o que viven en la precariedad. Y en esto pesa mucho la vivienda, los precios de la vivienda. Y esto debería ser una prioridad absoluta. Debería ser una de las prioridades claras en esta legislatura.